second industrial revolution of the 20th century is dying. Fossil fuel energies are becoming more expensive on world markets. And we need to remember that this entire civilization that we have built in the 19th and 20th century is all made out of, moved by, fossil fuels. It's not just that we have an economic crisis that's transformational. Now that economic crisis has driven us to a species crisis. Real-time climate change is now here. And I have to tell you, it's frightening. We're in the sixth extinction event, and our scientists tell us that by the end of this century, your children, your grandchildren, the young people here tonight, and their children, we may see 70% of all the species on this planet die out by the end of this century, imperiling our own species' ability to survive, and there is no guarantee for us. We are on the cusp of a new convergence of communication, energy, transport, and logistics for a third industrial revolution. A new economic system has entered onto the world stage. It's called the collaborative commons. This is the first new economic system to emerge since the advent of capitalism and socialism in the early 19th century at the beginning of the industrial age. Is a phenomenon called near zero marginal cost. This zero marginal cost phenomenon is not academic. We have watched it invade the entire information goods industry in the last 20 years with the internet. Hundreds of millions of young people became prosumers, and they began to produce and share their own music at near zero marginal cost over the internet, bypassing the recording industry. I don't know if we'll get there in time. This climate change, these runaway feedbacks are really, really alarming. If you thought too much about them, you'd really panic. But we need now not to panic, but we have to come together as a human family and think as one species, and now think about our survival and how we can replenish this earth. The message here, we have to move to biosphere consciousness. The game plan is nowhere is anyone better positioned to make this shift than Basque Country. You have a tradition of the cooperatives. You have a tradition of sharing production and distribution through great cooperatives. You have a history, if you will, of working together, and you have a strong industrial juggernaut here in Basque Country. Make this the lighthouse for Spain. Put this infrastructure down. If Germany can do it, if China can do it, if Denmark can do it, Basque Country can help lead Spain and this part of Europe into a Internet of Things third industrial revolution. You've begun this process already, and I'm hoping that you will spark the next generation's passion, commission, their enthusiasm, so we can reduce the temperature on the planet, heal the earth, democratize the economy for our children's generation, and give them a better world than the one we have now. A privilege being with you. Congratulations on what you're doing here. Es el momento de la libertad. Pero la palabra libertad no por libertad porque corro, porque me dejen. No, porque la palabra libertad significa madurez. La palabra libertad es que yo puedo decir lo que pienso. La palabra libertad es que te voy a respetar lo que tú piensas. La palabra libertad es que soy libre, que no tengo miedos. Y lo que tenemos que desarrollar son las actitudes. Personas que quieren, personas que sueñan, personas que comparten y que no que compiten. Por favor, no eduquéis a vuestros hijos a competir. Dejadles que sean felices y tranquilos. No podemos hacer nada si no compartimos, si no colaboramos. Este es el futuro de la sociedad. Este es el futuro. La sociedad tiene que tomar las riendas, pero para tomar las riendas tenemos que convivir y compartir. Si queremos un país diferente, está en nuestras manos. ¿Por qué no miramos para cómo están los demás y enseñamos la generosidad? Porque es que de la generosidad y de lo social no es que ayudes, es que te ayudas. Porque los que lo hacemos poco o algo, lo disfrutamos. Y los que lo hacen, lo disfrutan. Pero tienen que hacer cosas sociales, tienen que hacer cosas que entreguen. Si no, van a tener una sociedad pues de pelea. Y que vendrán a ser más generosos, más unidos, porque además el humano no ha nacido para andar solo. No ha nacido para andar solo. Va mal. Hay que relajarse. Hay que meditar.
Hay que tener espacios de soledad, de tranquilidad, de interiorizar, de ser tú mismo. Llevamos una carrera, un correr como que es mejor no pensar. No, tranquilidad, interiorizar, ser tú mismo. Tampoco nos han educado. Pero yo creo que por ahí es donde tenemos que dar la vuelta a esta sociedad. Está en nuestras manos hacerlo, lo podemos hacer, lo debemos hacer, lo necesitamos hacer, porque si no, la brecha que hay de unos y otros va a ser cada vez mayor. Las grandes ideas que han cambiado el mundo han sido frutos de la curiosidad. Los cambios cualitativos han sido frutos de la curiosidad y han sido inesperados. El modelo clásico tiene cuatro componentes: preparación, incubación, iluminación y verificación. La capacidad creativa en un centro de investigación o en una empresa y esta capacidad de cuidar a las personas no se hará sin ámbitos de libertad y confianza. A largo plazo son más eficientes la libertad y la confianza que el control y la desconfianza, ¿no? Crear una atmósfera, un caldo de cultivo donde la confianza, la libertad puedan llevar a la creatividad. Por eso la mejor política científica es crear oportunidades en abundancia para nuestros jóvenes y sobre todo enseñarles a maximizar al principio, cuando más joven soy, el aprendizaje, no la rentabilidad, ni el sueldo, ni otras cosas, ¿no? El que deja fuera todos los errores, dejará fuera la verdad. Y este cambio de cultura lleva mucho tiempo. La historia nos enseña que es muy difícil y que se necesita un proceso muy largo para construir una sociedad innovadora. Y hay que tener paciencia y apostar por esos cinco aspectos a los que me he referido. Y repito, son educación. Un país pequeño solo sobrevive con calidad en todos los frentes. Y una calidad generalizada solo se obtiene con una educación de calidad. Investigación, competitividad con innovación, cultura abierta al mundo, sin olvidar las raíces, nuestro idioma, y no dejar atrás al que se quede atrás. Mi compromiso con AMPO es un master plan. Un master plan quiere decir que, como sabéis, si mejoramos la eficiencia industrial, pero no a las personas, si la productividad de la energía es mejor, pero la movilidad no, si la agricultura no se suma a este debate, la solución tiene que ser una solución holística. ¿De acuerdo? Por tanto, hacer la casa de la creatividad y no hacer movilidad, o no hacer huertos y no mirar el bosque que tenemos delante, en realidad necesitamos microproyectos, y esta es la lista del master plan que estamos planteando. En realidad hay que cambiar muchas cosas y el modelo es esta idea de retrofitting, regenerar, reactivar algo que ya funciona muy bien, como es AMPO. Es valiente y dice, no, vamos a regenerar un proyecto piloto en industria. Cuando le expliqué esto a Jeremy hace un mes, dijo, no hay proyectos pilotos de industria retrofitting en el mundo. Si hay, voy. Por eso está aquí, por eso ha venido. Claro, si viene él, quiere decir que nos están mirando, ¿no? O sea, hay una responsabilidad de que el mundo observa, ¿eh? Yo decía con John, somos el centro del mundo, la NASA, estos días, Empieza por entender que la fábrica de AMPO, sobre todo el tema de fundición, no es urbano. Ya sé que está en vuestro municipio, pero hay que decidir si este edificio es urbano o naturaleza. Habéis oído a Coldo, mi apuesta, Jeremy, AMPO es naturaleza. Os prometí en la asamblea que seríamos un virus positivo. Hacer ciencia, pero intuitivamente, ¿no? Es arte, es ciencia, es tecnología, es todo junto, ¿no?